Venezuela has of today the highest inflation in the world. Venezuelans today cannot eat. You see people eating from the garbage. Here, the economic collapse has left an unsettling sight. But the price of oil slumped, and the government's management of the economy has been disastrous. There are fears the economic crisis is literally killing people. En Venezuela, últimamente ya no se podía vivir. No miraba un futuro para mi hija, para mi familia. Una cosa es lo que te dicen, otra cosa es lo que tú vives. Ya ahí te ibas a enfrentar, en realidad, a muchas cosas. Entrar a la selva se siente algo tan pesado que da era miedo, da era ganas de salir corriendo. Comenzamos a subir la montaña. Mi corazón sentía que se iba a salir. Ya miraba yo las personas que no podían más. La planta de los pies reventada. Ya se miraban personas lesionadas. Llegamos a la orilla de ese río, el río estaba agresivo y cruzamos. Y yo le digo a los compañeros que ya andan conmigo, vamos a regresarnos, hacemos una cadena humana y ayudamos a las personas. Ese mismo día que nosotros salvamos a las personas, se ahogaron 12 personas en ese mismo río, la corriente se dañó. Comenzamos a caminar y caminar y caminar. Encontramos muchas bolsas negras amarradas grandes en el camino. El mal olor que nos llegaba era fuerte, era horrible. Las bolsas no eran basura ni nada, sino que eran cuerpos. Ahí al final de la selva comencé a ver niños llorando que dónde están mis padres, mujeres llorando dónde está mi esposo. Y de las 100 personas que salieron llegan 20, no salen todos. Cruzando todos esos países nos encontramos mucha estafa, nos estafaron mucho, o sea, nos quitaron todo. Fuimos prácticamente como secuestrados. 15 personas, 20 personas armados, y nos dicen, bueno, tienen que pagarme, si no, de aquí sales muerto. Y nosotros miramos alrededor así, había niños, había mujeres, había hombres. Nosotros pagamos y pasamos, pero se quedaron atrás varias personas, varios niños. Cuando cruzamos al muro, abren las compuertas y nos recibe migración. Yo en ese momento pensé, sí, se acabó la tortura, se acabó la pesadilla, se acabó todo, ya llegué a Estados Unidos. Es fuerte, digo yo, es fuerte porque estoy saliendo de un país que está prácticamente acabado y vengo a dormir en la calle aquí en Estados Unidos, donde hay posibilidades. Si esto es Estados Unidos, me regreso. I was actually employed by the city to handle, you know, this incoming of immigrants. We had to tell them that they were welcome in Chicago, that they were in a safe place, that nobody was going to be telling them to get out of here or kick him out of here, that you'll be treated more like a human being here than mostly any other place in the U.S. For the government to feed him and clothe, give him all the basic needs. They gave him a lifeline, I think, that's for sure. Chicago me recibió de maravilla. No me quejo de Chicago. Chicago es la ciudad que en realidad estaba buscando. Me he encontrado aquí en Chicago excelentes personas que me han ayudado mucho. Me ha apoyado mucho.
nació mi hija, mi madre, mi sobrino, mi familia, mis hermanos. Solo les deseo que no se preocupen por mí, que yo sé que a mí no me ha pasado nada malo. Yo sé que estoy pasando mil batallas, yo siempre voy a ser un guerrero para ellos. Porque yo lo hago por ellos. Por mí no lo hago. Thank you.